Bienvenidos a Música Dif. En esta edición del programa visita nuestro plató con su directo un artista gaditano con mayúsculas. Fernando Lobo, con su banda Bandida, la banda Bandida. Un cantautor y escritor capaz de mezclar el blues y el folk con el rock andaluz más auténtico. Intérprete de músicas del mundo lo recorre con su guitarra y con su armónica. Y lo más importante, con su lírica. Ha hecho una parada para visitarnos. En esta edición del programa de Música Dif, dedicado a la canción de autor, no podemos tener un mejor representante que Fernando Lobo y la banda Bandida. Entre dudas y preguntas, tengo miedo a naufragar. Intento interpretar las señales que me alejen del temporal. Las estrellas ni tus ojos, no sé qué rumbo elegir, no sé qué me dicen las estrellas. Para seguir, no sé qué rumbo he de elegir. Sin mapas que me indiquen a qué puerto he de llegar. Amenaza atormentada y no encuentro ni sur ni norte. Estrellas ni tus ojos, no sé qué rumbo elegir, no sé qué me dicen las estrellas ni tus ojos, no sé qué rumbo elegir para seguir. ¿Qué pasa? ¿Qué tal, Fernando? Pues nada, aquí estamos. Oye, vaya rincones tiene Cádiz para un cantautor, ¿verdad? Bueno, para un cantautor y para un ser humano en general, ¿no? Sí, sí, la verdad es que es una maravilla, ¿no? ¿Ha sido fuente de tu inspiración Cádiz? Pues sí, a lo mejor de manera indirecta, ¿no? Tengo muchas canciones que hablen sobre Cádiz directamente, pero sí que es verdad que esa luz y ese... No sé, hay algo ahí que nada más que podría ser... O sea, que nada más que... Si fuera de otro sitio, seguro mis canciones... No serían igual, eso lo tengo claro. Porque es impresionante la cantidad de músicos por metro cuadrado que tiene esta ciudad. Hombre, está claro, y además de siempre, ¿no? Yo creo que eso también es parte de, por lo menos para mí, ¿no? Es parte de el origen de lo que hago, porque siempre está uno muy rodeado de música y de música muy variada, ¿no? O sea, uno puede ir al Cambalache y de repente ahí ya, uno puede encontrarse, qué sé yo, rock en otro lado, y todo muy cerca. En otra ciudad a lo mejor está todo como más separado, más disperso. Pero, vamos, yo siempre, antes de tocar ya era como una esponja, ¿no? Que he tenido la oportunidad de absorber todo esto de primera mano, ¿no? Tu biografía como músico, como artista, dice que eres un autor que mezcla blues, rock, con, claro. Bueno, con el folk incluso andaluz. Navegando entre
crees que esa influencia te ha venido precisamente por ser de aquí, del sur o de Cádiz, o por vivir en esta ciudad que siempre ha recogido por esto del mar tantos estilos musicales y tantas civilizaciones? Puede ser, hombre, siempre Cádiz ha sido un cruce de camino, como tú dices, ¿no? Es la última ciudad de Europa, se puede decir geográficamente, casi la primera de América, casi, ¿no? Estamos ahí también en la de África, y eso se nota, hay un pozo ahí. Pues yo no sabría explicarte por qué, de dónde viene mi ADN. Uno está ahí, va cogiendo de un sitio y de otro, pero es posible que sí, que tenga que ver. Yo por lo menos lo creo así. No sé qué me dicen las estrellas ni tus ojos, no sé qué rumbo elegir. Del Fernando Lobo que comenzó al de ahora, ¿qué diferencias encuentras tú, siendo un poco autocrítico? Hombre, la diferencia es que he aprendido mucho, ¿no? He aprendido a nivel de cómo subirme, cómo afrontar el estar encima del escenario, eso va a empezar, ¿no? Uno va cogiendo tablas, más desparpajo, más o la que hay, ¿no? Eso lo otro. Después ya, bueno, a la hora de hacer música, pues también uno tiene más herramientas, poco a poco usando otros ritmos, otras armonías. Y con la letra, pues, igual, también uno escucha más cosas, lee más cosas, te vas fijando, te vas... Yo creo que la diferencia puede ser esa, un poquito más de herramientas, ¿no? Al fin y al cabo. Pero en origen es lo mismo, la misma ilusión de contar cosas y de pasarlo bien hace que la gente se divierta, vamos, al fin y al cabo, y transmitir. ¿Eres más músico o más escritor? Hombre, yo intento mantener el equilibrio. Yo intento mantener el equilibrio porque una canción... decía Sabina que es un 50% la música, un 50% la letra y otro 50% de un no se sabe qué, que está ahí pero que también es imprescindible. Entonces yo intento que el equilibrio esté ahí. Y bueno, pues intento escuchar toda la música que puedo, intento aprender todo lo que puedo y también intento leer. Vamos, a ver, tampoco esto es como un sacrificio en plan de voy a nadar. Es natural, ¿no? Porque yo disfruto así, ¿no? Pero bueno, ya te digo, yo intento que haya un equilibrio entre las partes. Las estrellas ni tus ojos, no sé qué rumbo elegir. Fernando, Cádiz es una ciudad de flamenco y carnaval, básicamente. Bueno, eso entre otras cosas, ¿no? Eso a lo mejor es lo que más llama la atención, porque es verdad, porque es como muy característico y muy originario de alguna manera de aquí, ¿no? Está claro que eso es lo que le diferencia de otros sitios. Pero hay mucha, mucha más música, ¿no? El rock, por ejemplo, de toda la vida, grandes músicos han salido de aquí. ¿Qué te digo yo? El grupo Kai en los 70, 80, por ejemplo, es como el primer grupo ahí. Antes estaban los Simon, ¿no? Con Antonio Reguera, etcétera, etcétera. Folk también ha habido mucho, a lo mejor se conoce menos, cantautores también ha habido siempre movimiento, jazz, ni te cuento de jazz, también hay una cantera. Entonces, lo que tú dices es una verdad, pero una verdad que complementaria con esta otra que te estoy comentando, que es, y es lo guay, lo que a mí me gusta, que una ciudad tan pequeña, en verdad, encierre tanta diversidad de música. Yo imagino que en otros sitios igual, vamos, de hecho voy viendo en mis viajes y eso, pero sí que es verdad que es... Se da de una manera muy especial aquí porque se retroalimenta una cosa de la otra. También hay un punto de frescura que a lo mejor en otros sitios no es tan fácil encontrar. Por el tema del flamenco, por ejemplo, tenemos ritmos asimilados que para otra gente son muy difíciles, que es como que tú dices, venga, ta, 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 ta. Y la gente se queda ahí como, y nosotros lo tenemos muy dentro, ¿no? Paco Muñoz, de Musigades, nos explica cómo se finaliza el proceso de grabación de una maqueta en el Centro de Música Joven, La Báscula. Una pantalla de ordenador que es la que nos refleja la mesa con la que estamos trabajando y todo el proceso que hemos ido llevando. Aquí tenemos lo que es la batería, donde hemos grabado pues, el bombo, la caja, el Charleston, los micrófonos aéreos. Después tenemos el bajo, tenemos las guitarras que se han grabado, tenemos las voces y tenemos los coros. El proceso ya está casi finalizado, lo único que nos queda es pues, el proceso de mezcla y masterización. Os voy a enseñar otra pantalla, ¿eh? Que es donde está todo el proceso, lo que es la grabación en sí.
¿vale? Entonces, nuestra manera de hablar entre nosotros decimos los chorizos, ¿sabes? Porque tiene una forma, la onda, podéis comprobar, ¿sabes? Tiene una forma que la vamos ampliando y tiene un dibujo y vemos la música ahí también. Vamos a pasarle un poquito la voz. Vale, esta toma vale. ¿Esta toma valdría entonces? Muy bien, sí, esa es la toma. Ahora nos queda un proceso que en cuanto acaba el proceso de la... Ya de ellos acaban de grabar las voces, ya me quedo yo, o con uno de ellos o me quedo yo solo y me dedico pues un poquito a arreglar, a limpiar un poquito todo y a darles ya un poquito lo que es el punto de producción. Nosotros vamos mejorando ahora un poquito todo, ecualizando, poniéndole compresiones, ecualizador, reverb, recortamos, algunos fallos que hayan tenido, pues los vamos arreglando y ahora esto, con estos sistemas que hay hoy en día, pues la verdad que... Este programa se llama Pro Tool, nosotros le llamamos Sam Pro Tool, porque es muy... se puede hacer de todo. El problema es que ya los músicos se acostumbran a que quieren que se lo haga ya todo. ¿Sí? Y los músicos lo que tienen que es venir con la tarea hecha. Y muchas veces nos dan mucho trabajo. Pero bueno, para eso estamos. Ahora, gracias a vosotros, ¿eh? Espero que los pongan. Además es que con cualquier luz... ¿Sabes? Cuando hay niebla también es súper bonito, ¿sabes? Cuando hay mucha luz también, cuando está quieto, cuando está cada día diferente, tiene su punto, ¿no? Soy el hermano del viento, yo soy el hijo del mar, con el poniente me alejo, prometiendo regresar. El puerto Santa María, hay un cantautor, también poeta, ya totalmente estabilizado como es Javier Ruibal, ¿verdad? Hombre, por favor, qué grande. Claro, claro. Javier es un referente para mí, ¿no? Porque aparte de tener un talento increíble, esa manera de encauzar su trayectoria, por decirlo de alguna forma, ese punto de conciencia de... sabemos bien. A mí me gusta mucho todo lo que hace, ¿no? Y sabe siempre dónde está, cómo está. No sé, yo quería contar de Javier, que no... Siempre que hablo de él, vamos, se me llena la boca porque es que de verdad que lo admiro un montón, ¿no? Además me cae estupendamente. Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. Qué difícil, ¿verdad? Permanecer un poco al margen de la contaminación que hay en torno a la música y la tentación que existe a la hora, bueno, de dejar de lado lo que tú realmente quieres hacer para caer en las garras de lo comercial, ¿no? Claro, claro. Hombre, la verdad es que es como en todo, ¿no? O sea, si tú tienes claro lo que quieres hacer y lo haces con honestidad y lo que te sale, lo que te nace, yo creo que ahí está el punto auténtico y es... No sé, todo vale, ¿no? O sea, todo vale en el sentido de que cada uno tiene sus inquietudes y su historia. Pero si cada uno sigue esa inquietud que tiene, pues yo creo que mientras haya verdad hay arte. Préstame tu quita. Me pondrá la cara verde. Zumo de lima y limón. Palabras, pececillos nadarán Thank you.
pasado fin de semana comenzó el ciclo de conciertos denominado Música Joven en Vivo con el grupo de hard rock Stereo Shack en el Corte Inglés. Se trata de 8 conciertos de grupos locales que se desarrollarán en 2 espacios diferentes de la ciudad: la zona de restauración La Plaza del Corte Inglés y el paseo marítimo a la altura de la estatua Gades, siendo todos de libre acceso. La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Cádiz ha sido la encargada de poner en marcha esta iniciativa por 8ª edición, lo que supone así el punto final a toda una serie de acciones que dicha delegación pone en marcha en torno a la idea de la promoción de los grupos de música de Cádiz. El itinerario de esta promoción musical para grupos noveles gaditanos parte del Centro de Música Joven La Báscula, donde se les facilita salas de ensayos totalmente equipadas. Continúa con los cursos de formación, grabación de maquetas y por fin con esta iniciativa de Música Joven en Vivo. En sus 7 ediciones anteriores han celebrado un total de 111 conciertos, todos desarrollados en 8 espacios diferentes de la ciudad, como plazas y otros lugares públicos, además de locales de hostelería. Y has tenido también que, cuando has sacado tus discos, has tenido que grabar videoclips, has tenido que, claro, que tener esas herramientas que son necesarias. Desde que llegas. Son herramientas, como tú dices, y también se pueden utilizar así como, o sea, un videoclip también puede ser una obra de arte. De hecho, hay muchísimos videoclips que son obras de arte. Entonces, ese punto de tener cuidadito con lo que se hace, también hay que tenerlo ahí, pero sí, todo lo que uno haga que tenga, que esté trabajado, que no sea, venga, vamos, esto mismo. Aunque a veces el punto de frescura del medio improvisado también está bien, también mola, ¿no? Pero bueno, todo dentro de una lógica y hacer las cosas lo mejor que se pueda, ¿no? Al fin y al cabo. Y somos carne de canción. Este último disco que ha sacado al mercado. Para seguir, sí. Antes saqué otro que se llamaba Encrucijada y el primero que fue Vengo. Antes saqué alguna que otra maqueta y eso, pero discos como tales son 3. ¿Estás ya explorando otros caminos o realmente
eres fiel a lo que tú querías hacer cuando empezaste a grabarlo? Hombre, soy fiel en el sentido de que hago lo que me da la gana. O sea, si hay nuevos caminos, porque ese es un poco el rollo mío, ¿no? El estar abierto y el ir viendo lo que pasa. No me gusta encasillarme a priori de decir, pues este disco ha funcionado no sé qué, no sé cuánto, pues esto es lo que voy a hacer. No, de repente en este disco hay a lo mejor más toquecitos de jazz que en otro, en un par de canciones, en los arreglos y en el envoltorio, eso. Hay más rock en este, un poquito, pero no, si de repente tiene que aparecer una rumba como aparece, pues una rumba, ¿sabes? Que así que libre, o sea, totalmente libre. Esa es la premisa, ¿no? ¿Te impone cuando dicen eso de canción de autor? Sí, bueno. Todo es relativo, ¿no? Quiero decir, la canción de autor, mucha gente sí que es verdad que tiene una especie de, ¿cómo te digo yo?, de prejuicio, pero en el fondo es una etiqueta muy abierta, ¿no? Porque ahí cabe, como estamos hablando, Javier Ruibal, cabe también Aute, cabe, yo qué sé, Paco Ibáñez, cabe Kiko Veneno, o sea, son cosas como que a priori parecen muy diferentes, pero tienen en punto esa búsqueda de bueno, decir las cosas de otra manera, de darle importancia a los textos, que no es el único género en el que se da importancia a los textos. También hay muchos grupos de rock y muchos grupos de pop que hacen letras, ¿no? Por eso te digo, los límites muchas veces están difusos. El creador yo creo que no tiene que ponerse límites. Las etiquetas son para la estantería de los hipermercados y para, bueno. Pero uno cuando hace música, creo yo, o por lo menos ese es mi objetivo, tiene que estar libre de ese tipo de limitaciones, ¿eh? Hacer música y vamos a hacer música, para mí solo existe la música. El contacto con el público es fundamental. Hombre, claro que sí, claro que sí. A mí me parece una cosa, vamos, a mí me encanta además, en los conciertos siempre tener esa conexión con la gente, que no sea un concierto como yo soy aquí, vosotros me escucháis y vámonos que nos vamos y listo. No, a mí me gusta interactuar, charlar con la gente, hacer que la gente cante, que participe de alguna manera, que seamos todos partícipes de la historia, ¿no? Que yo creo que es lo bonito, ¿no? Que por lo menos a mí como público también es lo que me gusta, cuando siento que yo estoy ahí envuelto en esa cosa, ¿no? Lo que llaman los flamencos el duende. El duende, claro, claro. Sí. Mi costa es de luz, mi costa es de sol. Se busca en un cuadro de Frida Kahlo, mientras Silvio le enjuga una lágrima. Sabe que hay un país por descubrir, un país por descubrir tras el espejo. María, mujer habitada que me habita. María, mujer habitada que me habita. Thank you.
todas mis noches. Si me regala un beso o una mirada. María, mujer habitada que me habita. María, mujer habitada que me habita. María, mujer habitada que me habita.